tal estáis? Bueno, pues aquí os traigo un nuevo vídeo. Hacía mucho tiempo que no charlaba con vosotros, porque bueno, últimamente pues he estado subiendo vídeos justo con las imágenes y con música. Pero hoy sí que vamos a charlar un ratico, porque bueno, os voy a enseñar un poco pues lo que he hecho y os voy a explicar un poco pues eso, cuál ha sido el proceso. Como estamos ya casi finalizando el año y estamos ya pues casi en el 2017, pues qué mejor que hacer un calendario de mesa para iniciar este nuevo año. Entonces, bueno, pues esto es lo que os traigo hoy aquí. Como podéis ver, he utilizado como base una cartulina de papel craft, que es así bastante gruesa, bastante gordita. No sé exactamente los gramos que tendrá el papel, pero bueno, será más o menos como un papel acuarelable. Está bien que utilicéis pues este grosor, porque así es más consistente el calendario y se pues queda mejor ahí así encima de la mesa. Bueno, las medidas de este trabajo, bueno, son 18 centímetros de largo por 14,8 de ancho. Y en un principio era una cartulina entera que lo que hice fue doblarla por la mitad. E hice la doblez justo aquí por arriba, por aquí. Y luego, para la base, para apoyarlo a la mesa, lo que hice fue utilizar otro trocito de cartulina craft, que bueno, lo que hice fue hacer estas medidas. Primero hice, bueno, de largo es exactamente igual, ¿no? 18 centímetros, y luego las medidas que hice fueron de un centímetro, uno y medio y un centímetro. Y lo que hice fue hacer tres dobleces, de un centímetro a 1,5, de 1,5 a 1,5 y de 1,5 a un centímetro. Entonces, estos centímetros de los extremos fueron los que utilicé para pegarlo a la otra cartulina craft. Y la doblez de en medio, bueno, es esta que veis aquí, y a ambos lados tenemos 1,5 y a este otro lado también 1,5. Bien, el papel que he utilizado, bueno, este papel marrón es de la casa Basic Grey, de la colección Herbs and Honey. Es un papel un poco ya antiguo, del 2013. Pero que bueno, lo tenía guardado y me ha servido pues bastante bien para este proyecto, porque quería un poco un tono oscuro para lo que es el fondo. Luego, todas las decoraciones que podéis ver, pues el oro, las flores, las mariposas, son de la colección de Alberto Juárez, de la colección llamada Explorer. Tengo aquí para que veáis las páginas que he utilizado. Bueno, para las flores he utilizado esta página, que bueno, las he recortado, y luego para el loro he utilizado esta otra que venía aquí, que también la he recortado. Y luego también este papelito de aquí, de debajo de lo que es el calendario, pues también es de aquí, un cachito de aquí que he cogido. Bien, bueno, ¿qué más he hecho? Como podéis ver, aquí también he utilizado pasta de textura. He utilizado este stencil de la casa de 13 Arts. He utilizado justo este molde de aquí al lado. Y luego lo que he hecho es darle unos polvos de embossing que tienen un tono metalizado de la casa Zinc. Me ha gustado muchísimo cuál ha sido el resultado final, porque pues queda así como un aspecto de bronce, no sé, muy bonito, así con un, pues eso, un brillo muy, muy chulo. La verdad que me ha gustado un montón el resultado final. Y bueno, aquí he puesto la florecita, un poco de musgo, y luego en la parte de atrás, bueno, también el fondo lo he hecho con el mismo papel marrón que de la otra parte, de la parte de adelante. He utilizado también el stencil con los polvos embossing y así. He utilizado también las flores de la colección de Alberto Juárez, y lo que he hecho ha sido poner un post-it, que bueno, pues que también nos puede servir de bastante utilidad pues para cuando tengamos que apuntar algo. Luego he recortado también maripositas, como veis, aquí y aquí, y luego aquí y aquí. Y lo que es el calendario, bueno, pues en internet tenéis un montón de calendarios que podéis imprimir, y justo lo que he hecho pues ha sido recortarlo y ponerlo aquí. Cada mes es una hojita, y bueno, lo he sujetado todo con una pinza, que le ha envejecido un poco la pinza, y bueno, así podemos luego cambiarlo con facilidad, mes a mes. Luego aquí también veis que he puesto un cachito de rafia, que también ha quedado muy bonito, y eso. Luego también he utilizado las
las bolitas estas, las microsferas, color ámbar, de la casa de 13 Arts también, que va a darles un tono de un poco de color. Y bueno, yo creo que no os tengo que contar así nada más, que bueno, pues que espero que os haya gustado, que lo compartáis con vuestros amigos, que le deis el dedito para arriba si os gusta, y bueno, y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, hasta luego.